David Villafuerte tenía una esposa cariñosa, cuatro lindos hijos y un buen trabajo. Pero él gustaba divertirse con mujeres y eso es lo que hizo por más de 2 años con una muchacha libertina. Una noche después de una consulta con su médico, él se vio obligado a confesar a su esposa su infidelidad. También el SIDA. Un alto ejecutivo de una empresa, por años se divirtió mucho en los bares. El alcohol había sido su mayor deleite. Pero un día se estrelló contra un camión en la pista. Su arrepentimiento llegó tarde. Camino al hospital, pereció. El Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, allá en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Preocupados amigos, si la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entrégate pronto a Él, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Deleítate más bien en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que el Señor te bendiga.